Avenida de San José.
San José con el número 11. El Medina de la Marquesa con el número 10. Número 14, cinta blanca del quinto lugar.
Nos vamos a la potranca número 15. Esta es una potranca de buen diseño, una potranca de buena alzada, con mucha energía, una potranca que en todo momento nos ha estado marcando con buena calidad. Es una potranca que también se escucha bastante bien cuando nos pasa por aquí estacionando. Pongámoslas a la preparación. Ahí encontramos también una potranca suave, una potranca cómoda, una potranca que hace bien las cosas. En las pruebas individuales también tuvo un buen comportamiento. Para ella, la cinta del tercer lugar es la número 15. Pongamos en movimiento la potranca número 3. Es otra potranca también de buen diseño. Observemos la cadencia, la suavidad, una potranca rítmica, una potranca muy clara en su pisada, una potranca que nos muestra mucha suavidad y sobre todo mucha naturalidad en la parte de su desplazamiento. Pongámosla a la par. Si está mal, ahí observamos con mucha suavidad, con mucha soltura, con mucha naturalidad. Es una potranca que en todo momento estuvo haciendo el oficio con esa disposición, con esa suavidad, que es la potranca en la cual hoy ocupa la cinta roja del segundo lugar. Vamos a la potranca número 9 y número 5. Estas son las dos potrancas que encajan mejor dentro del diseño de las primeras potrancas del trote y del galope. Potrancas que tienen una buena cadencia, una buena marcación, potrancas de buenos posteriores, de buenos anteriores. Pero hay una potranca que en todo momento, desde su inicio en la competencia, hizo ventaja, una potranca que no cometió errores, que no perdió la continuidad. Hay una de las potrancas que en algunos instantes de la competencia se dio ahí puntos importantes. Sigamos el movimiento y pongámonos a palpar. Y ahí también observamos dos potrancas que tienen un buen desplazamiento, pero hay una potranca que tiene mejor colocación de cabeza, y una potranca que se nos adorna mejor, que nos da un mejor conjunto, una mejor armonía que la disposición entre la parte visual y sonora. Es la potranca número 9, a la cual encontramos el sitio de mejor potranca en proceso de adiestramiento de esta Feria Nacional de Barranco 2015. La potranca con la cinta azul, la potranca número 5. Señoras y señores, ha sido declarada mejor potranca en proceso de adiestramiento en el marco de la 31ª Exposición Nacional Equina. El ejemplar imagen de la Morita, la hija del ejido de la Virginia en Zabalita de la Romana. Abuelo materno Barrabás de Villanilla, creador de la persona de 13 años a 45 meses de edad. El ejemplar es el proceso de adiestramiento del trote galope reunido criollo colombiano.